Estamos en la hora. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la bibliología. Este es nuestro tercer capítulo, nuestra quinta clase, pero el tercer capítulo. Y solamente vamos a recordar un par de minutitos lo que hemos visto hasta aquí para poder enchufarnos con lo que viene ahora. Les recuerdo que este estudio de la bibliología es un estudio que se relaciona no directamente con la doctrina bíblica, sino que básicamente con la Biblia como libro, como obra literaria. Lo importante también es que no tiene un sentido o un enfoque apologético. ¿Se recuerdan lo que era la palabra apologético o apología? Defensa de la fe, correcto, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de apología no es lo que verdaderamente motiva este estudio, porque para poder hacerlo necesitaríamos mucho más tiempo y profundizar mucho más cada uno de los tópicos que estamos viendo. Sin embargo, obviamente, al transcurrir los estudios y la información que estamos entregando, lo va a tocar. Por lo tanto, quiero que se queden con el hecho de que es un estudio principalmente informativo para poder generar un cierto equilibrio, digamos, en cuanto a la información que manejamos nosotros como miembros de la congregación en particular. Ahora, el ideal, si ustedes tienen el tiempo y el interés, es profundizar sobre la base de cada uno de estos tópicos, porque en verdad es un tema súper apasionante para el que le gusta la historia, porque además al conocer la historia, al conocer los procesos que se han vivido a partir de la escritura, nosotros podemos tener un mejor acercamiento también a la doctrina, ¿no es cierto?, de la misma Biblia. Entonces, eso en primer lugar. Lo primero que analizamos fueron los tres idiomas en los cuales está escrita la Biblia, en su versión original. Recuerden ustedes que nosotros estamos hablando de que durante prácticamente 25 siglos, 25 siglos desde que se comenzó a escribir la Biblia, nosotros contábamos solamente con manuscritos hechos, digamos, directamente por copistas. Cuando aparece la imprenta en el 1500 y algo, ¿no es cierto?, se provoca toda una revolución en cuanto a la distribución de la escritura. Pero tenemos que consignar que el trabajo de la copia de los manuscritos era un trabajo que prácticamente llevaba toda la vida y generaciones de copistas. Papá copista, hijo copista, nieto copista y así sucesivamente, ¿no es cierto? O sea, dedicaban su vida a este oficio, ¿ya? Que no solamente significaba el hecho de que la persona tuviera un buen manejo de lo que era, por así decir, su educación, tenía que ser gente educada, sino que también moralmente tener un grado de idoneidad. No necesariamente eran sacerdotes, pero sí eran personas que estaban aprobados por el consejo, en este caso, ¿no es cierto?, de los sacerdotes israelitas o judíos. Entonces, el hebreo, el arameo y el griego, entendiendo que estos tres idiomas hoy día se les llama lenguas muertas, aunque nosotros vemos que hoy día en Israel se habla el hebreo como una lengua, como la lengua oficial, pero obviamente el hebreo que se habla hoy es un hebreo moderno con una serie de expresiones que no corresponden o que no se pueden, comparar con lo que era el antiguo hebreo y principalmente con lo que se llama, recuerdan ustedes, el paleohebreo, que es el hebreo que se usa en los primeros cinco libros de la Biblia, que se llama la Torá, la ley, ¿no es cierto?, que sea, o los escritos de Moisés también se le puede denominar. Ellos fueron escritos en paleohebreo, vale decir que es vocales, solamente una sopa de letras que van de derecha a izquierda y que obviamente dificultaba mucho su expresión. Ya con la aparición, digamos, de la el tiempo de los profetas y cuando los hebreos son llevados en los distintos cautiverios, especialmente Babilonia, ¿no es cierto?, aprenden algunos aspectos de la puntuación que le hace que el hebreo se modifique. Entonces el hebreo que encontramos en la Torá es el más, diríamos nosotros, antiguo, el que se llama paleohebreo. Después ya aparecen algunas puntuaciones que no alcanzan a ser como el idioma español o los idiomas latinos, pero efectivamente, ¿no es cierto?, permiten una pronunciación un poco más universal, ¿no es cierto? Porque obviamente el paleohebreo era una cosa que era imposible, ¿no es cierto?, pronunciar por alguien que no fuera hebreo.
criado y nacido en eso, porque eran prácticamente sonidos guturales. Entonces, también tenemos el arameo, que es una derivación del hebreo, diríamos que es un dialecto semítico que proviene del hebreo, y principalmente algunos pasajes del Antiguo Testamento fueron escritos, especialmente en el tiempo del exilio babilonio, donde parte, no completo, parte de los libros de Esdras, Jeremías y Daniel están escritos en arameo, ¿ya? Y por supuesto el griego también ocupa todo lo que es en la escritura del Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que también en aquel entonces el griego era un griego, el koiné, que significa común, que tenía variedades. El que se ocupa principalmente en la escritura del Nuevo Testamento es el ático, que es el que se hablaba en Atenas. Ahora, vamos a encontrar nosotros diferencias entre, por ejemplo, el griego que utiliza Pablo y el griego que utiliza Juan. El griego de Juan es bastante más modesto en cuanto a las expresiones que el de Pablo, que es un griego más bien de carácter jónico, que se llama odórico, que son los griegos cultos, o la forma culta de escribir. En fin, todo esto es importante porque nos habla de que hay un proceso larguísimo detrás de la escritura y todo esto está mediado, por supuesto, por el Espíritu Santo, que es quien permite que esto se vaya desarrollando en el tiempo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿no es cierto?, reconocemos que es el Espíritu Santo quien inspira, quien revela, ¿no es cierto?, quien compila y quien también permite la distribución a pesar de las circunstancias difíciles, sobre todo en la iglesia primitiva. Entonces, eso fue lo que vimos en la primera parte. También algunas curiosidades, si ustedes lo quieren, pero importante saber que partes, fragmentos de escritos bíblicos, ¿no es cierto?, se encontraron en piedra, arcilla, madera, pero ya encontramos la escritura propiamente ordenada a partir de los papiros con Moisés, ¿ya? Y por supuesto, tiempo después el pergamino, que era sobre pieles de animales, que era costoso pero más duradero. La tinta, los procesos de escritura, los tipos de pergamino, ¿no es cierto? Recuerden que el modelo hebreo era más bien de carácter volumen, horizontal, no así los babilonios que eran vertical, los romanos también eran más vertical. Y lo importante, ¿no es cierto?, de algunos antecedentes de la escritura, principalmente el lapso de escritura, son 16 siglos. Esto es impresionante porque la unicidad de la Biblia en cuanto a la temática es algo milagroso, ¿no es cierto? Durante 16 siglos, 40 autores, todos varones de diferentes profesiones, oficios, épocas, en fin. Entonces las posibilidades que hubiera una coincidencia temática entre un hombre que escribió en el 1500 a.C. y otro que escribió el 700 a.C. sin ningún tipo de comunicación como las tenemos hoy día es prácticamente nula. Sin embargo, tú puedes encontrar el hilo conductor en cada uno de los 66 libros de la Biblia. Te conducen exactamente al mismo propósito. Entonces eso es, y sobre todo para lo que hemos tenido el privilegio de estudiarla varias veces, nos damos cuenta que cada vez que lo hacemos, más conexiones encontramos. Entonces yo me sorprendía de un programa que dieron hace un tiempo atrás que hablaba de los códigos de la Biblia, que se suponía que todos los escritos, hay escritos ocultos por una serie de cuadrículas que es un sistema, ¿no es cierto?, que tenía mensajes ocultos, históricos. Y la verdad que la gente se preocupa tanto de lo que está oculto y no de lo que está ahí a su disposición, y que cada vez que tú lo lees, vas teniendo mayor conexión. Es una especie como de red que se va enriqueciendo a medida que lo vas volviendo a leer. Entonces, en tres continentes, Asia, Europa y África. Quizás hoy día para nosotros no signifique mucho esto, pero en aquellos tiempos en que el traslado, las comunicaciones eran realmente toda una obra titánica, realmente el que haya existido esto es absolutamente milagroso. No hay, se han hecho experimentos incluso cuando tú colocas se fue un experimento en realidad con 4 o 5 periodistas que los tuvieron durante varias semanas relatando los mismos hechos, los llevaban a los mismos sucesos, ¿no es cierto?, los mismos hechos, y ellos iban entregando relatos. Y después de las semanas que estuvieron en eso, ¿no es cierto?, les pidieron por supuesto compilar toda una especie de tratado. Y las lecturas de los eventos parecía que hubiesen sido verdaderamente eventos distintos. Por el solo hecho, ¿no es cierto?, de tener una persona distinta que está tomando nota de esto. Por eso es que cuando veamos la próxima semana el tema de la inspiración es tan importante, porque la inspiración es capital para la línea de pensamiento que sigue la Biblia. Entonces, eso es importante, es un poco como
el famoso juego este del teléfono, que yo te digo algo a ti, y allá llega donde Andrés algo totalmente distinto, o por lo menos muy distinto a lo que originalmente era el mensaje. ¿Ya? Lo otro importante es entender que la Biblia fue escrita durante estos 16 siglos y pasó por varios periodos, varios periodos. El más largo es el periodo paleotestamentario, y la verdad que la palabra testamento no es exactamente una muy buena traducción de lo que originalmente se dice, porque la palabra original es pacto. Entonces, el antiguo pacto, ¿no es cierto?, es el periodo más largo, son aproximadamente 11 siglos de escritura. Después hay un periodo intertestamentario que dura aproximadamente 400 años y posteriormente aparece el periodo neotestamentario. La característica principal de este intertestamentario de 4 siglos es el hecho de que no existe profeta que tenga una revelación de Dios. Hay muchísimos escritos que hablan de la historia específicamente de Israel y el deseo de Israel de tener esta anhelada, ¿no es cierto?, independencia que nunca lograron, sino que se agudizó, porque al año 63 a.C., en la última intentona, sobre todo la familia de los Macabeos, fueron aplastados por Pompeyo, el general romano, y ahí definitivamente toda la provincia de Judea, ¿no es cierto?, entra bajo el dominio del imperio. Entonces, el periodo intertestamentario tiene mucha escritura, pero es mucha escritura histórica. Eso es lo que se llaman los deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento. La versión católica los incluye, pero es una inclusión tardía en el tiempo. Aproximadamente en el siglo XVI recién lo colocaron porque encontraron un pequeño pasaje, ¿no es cierto?, que habla, que les puede dar una base de sustentación para el tema del purgatorio. ¿Ya? Específicamente esa es la razón. Y entonces, como encontraron ese pequeño resquicio que se podía interpretar de alguna manera así, entonces incluyeron todos, porque habría sido demasiado notorio que incluyeran uno solamente. ¿Ya? Ahora, el hecho de que sean llamados apócrifos o deuterocanónicos no necesariamente significa que sean falsos. Hubo mucha escritura falsa también, como lo ha habido siempre. Por ejemplo, si tú tomas hoy día el Código da Vinci, es una escritura falsa, es un libro falso, que habla de cosas, pero es un libro falso, no tiene ningún sustrato histórico, no tiene ningún antecedente, ¿no es cierto?, de peso. Pero es un libro que circula, el Evangelio de Judas. En fin, todo este tipo de cosas que son muchos escritos, de los muchos que hay, ¿no es cierto?, Jesús estuvo en Cachemira, y toda esa barrabasada de cosas que podemos encontrar, que obviamente, como novela o como ficción, pueden resultar hasta entretenido alguno de ellos, pero básicamente no pueden ni constituir libros históricos, ni tampoco libros, menos libros canónicos. ¿Ya? Ahí está el periodo más largo, el paleotestamentario. Y también tenemos la división del Antiguo Testamento, que esta división principalmente se hace a partir del año 280, del 280 al 180, cuando se traduce por primera vez la Biblia del hebreo al griego, lo que se llamó la versión de los 70 o la famosa Septuaginta. ¿Ya? Entonces ahí se hace una división un poco de esto y hablamos de la ley, ¿no es? Del 280 al 180, antes de Cristo, claro. De hecho, esta es la versión que supuestamente usaba Jesús, ¿ya? Cuando no estaba en el templo. La ley, ¿no es cierto?, que constituye los 5 primeros libros de la Biblia, los libros históricos, los libros que hablan de poesía y sabiduría, los profetas mayores y los profetas menores. Recuerden que esta división entre mayor y menor no tiene relación con la importancia del profeta en sí, sino con la extensión del escrito. ¿Ya? Todo esto lo vimos la semana pasada, ¿o no? Ya me perdí ya con los turnos. Bueno, los libros escritos por Moisés, ustedes pueden encontrar también escritos o autores que hablan de que el libro de Job es el libro más antiguo escrito. Los eventos de Génesis son los más antiguos y los primeros. Estamos hablando de la escritura, vale decir, de la del vaciamiento, ¿no es cierto?, a un tipo de material como papel o papiro, ¿no es cierto? Puede haber sido el libro de Job,
Pero eso no cambia en nada, ¿no es cierto?, el aspecto doctrinal, simplemente puede ser una curiosidad histórica. Pero el hecho es que se reconoce a Moisés como el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Recuerden que Moisés habla el libro del Génesis, o perdón, escribe el libro del Génesis de manera retrospectiva. Él vivió siglos, después 25 siglos después de los eventos del Génesis. Pero es en ese momento cuando Israel se constituye como nación que Dios revela cómo es que fue la creación. Los demás libros ya son libros que corresponden a un relato donde él mismo es actor. Después tenemos el periodo de los jueces, de Josué a los jueces, que podríamos llamar el periodo de la conquista, donde termina con el caos. Recuerda ustedes que dice la Biblia que llegó un momento en que cada uno hacía lo que le daba la gana, que es más o menos como estamos viendo ahora. Y eso lleva a un periodo nuevo, que es el periodo de los reyes. Todo esto es importante porque la Biblia no se sostiene sobre mitos o leyendas. Estamos hablando de una historia absolutamente comprobada en todos sus aspectos. La época de los reyes, ¿no es cierto?, tiene que ver con Israel desde el punto de vista de que el primer rey es Saúl y después viene la época de esplendor, que es el reinado de David y Salomón. Y después de la muerte de Salomón, los dos hijos de Salomón, se divide el reino del norte, el reino del sur. ¿Cuántas tribus tenía el reino del norte? 10. ¿Y se llamaba? Israel. Efraín, ¿no es cierto? Cuya capital era Samaria, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos la tribu del sur, que era Judá y Benjamín, correcto. Entonces, estos dos reinos finalmente cayeron, pero primero cayó el reino del norte bajo el imperio asirio, cuya capital era Asiria, Nínive. Entonces, el imperio asirio llega, conquista y se lleva cautiva a las 10 tribus del norte. Y esas 10 tribus del norte, porque el imperio asirio después cae, ¿no es cierto?, y se dispersa toda la población hebrea que fue capturada y que fue esclavizada. Y por lo tanto ahí ocurre la primera diáspora de este reino del norte y ellos nunca más volvieron como tribu a vivir en Israel. Volvieron como descendientes de, pero cuando llegaron estos descendientes de, no sabían si eran de Dan, si eran de Zabulón, no sabían. ¿Ya? Y los judíos, que sí volvieron como tribu, peyorativamente les llamaron los samaritanos, por la región geográfica que habitaban. ¿Ya? 500 años después del cautiverio del reino del norte, es llevado cautivo el reino del sur por el imperio babilonio, a la cabeza de su rey Nabucodonosor. ¿Y cuántos años están cautivos ahí? No, 70 años. Muy bien. Por favor, hermano, 70 años. Después del periodo de los reyes, bueno, la época del cautiverio, que es lo que estamos relatando, y posteriormente viene la época de la restauración con los actores, donde principalmente destacamos nosotros a Nehemías, Ageo, ¿no es cierto?, Esdras, y se reconstruye el templo de una forma mucho más modesta que el primer templo que destruyó Nabucodonosor, y surge otra vez la nación de Israel. Pero de ahí comienzan, ¿no es cierto?, otra vez los pueblos a tratar de someter a Israel. Y llegamos, ¿no es cierto?, finalmente al año 63 a.C., como dije, que el general Pompeyo toma posesión de Judea y esclaviza definitivamente a los judíos. ¿Ya? Entonces todo eso tenemos así en 5 minutos, 11 siglos de historia. Por eso le decía que para hacer un estudio apologético tenemos que ir mucho más profundo, pero con esto por lo menos nosotros tenemos la visión de los tiempos que se fueron viviendo. Y ahí viene el periodo intertestamentario. ¿Qué es lo importante de este periodo intertestamentario? Es que este periodo permite, ¿no es cierto?, cerrar el canon del Antiguo Testamento. ¿Ya? Cerrar el canon del Antiguo Testamento. Cuando veamos el proceso del canon o de cómo es que los libros fueron incluidos y otros excluidos, vamos a entender mejor esto. Pero este periodo se extiende desde el último profeta, que es Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, que podríamos decir es una
es un profeta de transición, porque Juan el Bautista durante sus primeros años predicó principalmente el arrepentimiento y la ley. Pero cuando comienza a hablar ya propiamente tal y la Biblia comienza a registrar su ministerio, es 6 meses antes de que se hiciera pública la existencia la actividad mesiánica de Jesucristo. Por lo tanto, Juan el Bautista predica como antiguo profeta, pero también predica como el promotor del Mesías. Y da inicio entonces al periodo neotestamentario. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan. El que escribe el Evangelio de Juan, recuerden que no es Juan el Bautista, sino que Juan el Apóstol. Juan capítulo 1. Versículo 14 al 18. Juan 1, versículo 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí tenemos una predicación de Juan en retrospectiva y anunciando la aparición del Mesías. Juan dice, ¿no es cierto?, la ley fue dada por Moisés, ¿no es cierto? La característica del antiguo pacto era que era un pacto, recuerdan ustedes, de carácter simbólico. En primer lugar, era con una nación, y esa nación era Israel, ¿ya? En segundo lugar, era un pacto donde se entregaba la ley, pero no se entregaba la solución al pecado. En tercer lugar, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel ofrecía un sacrificio para remisión de sus pecados. Lo tenía que repetir siempre, siempre, siempre. Pero ahora tenemos que Juan dice y utiliza una palabra que por primera vez se comienza a escuchar en la predicación. La palabra gracia, ¿no es cierto? Que significa un favor inmerecido. Un favor inmerecido, la palabra carisma. Entonces, favor inmerecido. Gracias, Anita. Hasta ese entonces la cultura judía estaba desarrollada en el concepto de pagar por el pecado. Esto para nosotros puede resultar más fácil de entender, pero tengo que meterme en la cabeza de un judío acostumbrado a que cada vez que cometía un pecado, de hecho ya había llegado a la degeneración de tener estratificado el tipo de sacrificio o pago por los distintos tipos de pecados. ¿Ya? Entonces esto llega y dice, no, aparece la palabra gracia. Es decir, algo que recibo sin yo merecerlo ni hacer nada para. ¿Ya? Entonces, dice que de Moisés vino la ley, y la ley, aunque la ley es santa, ¿no es cierto? La ley nos hacía caer en maldición. ¿Por qué? Porque nos condena. Porque la ley nos condena, ¿no es cierto? Entonces la ley solamente expone el pecado, pero no soluciona la vida del pecador. La ley te dice, eres pecador, pero no te soluciona la situación. En cambio, en Jesús, no es que Él borra la ley, sino que Él cumple la ley. Y al cumplir la ley Jesús, y en nosotros estar en Él y Él en nosotros, también nos hacemos, sin cumplirla, cumplidores de la ley. ¿Ya? Por eso es que es una gracia, un regalo, algo que nos es imputado sin ningún tipo de merecimiento. Después tenemos el mismo capítulo 1, pero el versículo 19, perdón, capítulo 1, versículo 29. 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces ahí viene otra vez un golpe, por así decir, a la cátedra de lo que era la religión judaica, y dice entonces, he ahí el cordero de Dios, ya no mi cordero. El judío llevaba su cordero y lo ofrecía en sacrificio, ahora es el cordero, Dios coloca el cordero, ¿no es cierto? Y por eso que es el cordero de Dios, en primer lugar, y tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo, ¿ya? Recuerde que la expresión mundo habla de una expresión también no global, sino que selectiva. Si fuera global todo el mundo, entonces el infierno debiera estar vacío, porque Dios, si ya pagó por mi pecado, no puede castigarme otra vez porque ya pagó por mí. ¿Me explico? Cuando habla de mundo, ¿no es cierto? Recuerda que está hablando de una sección del mundo que son lo que el Señor llama los suyos. ¿Ya? Los suyos. Que obviamente están en el mundo. A los discípulos le dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces utiliza la palabra mundo independientemente, pero obviamente hace alusión a los que él ha elegido, ¿no es cierto?, para salvación. A los otros no es que no los haya elegido para perdición, sino que los otros siguen el curso natural de la humanidad, sin Dios. ¿Ya? Entonces, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? La palabra mundo es una palabra que está segmentada, no es todo el mundo, ¿ya? Entonces, tenemos este periodo nuevo testamentario que habla en primer lugar del comienzo de la predicación de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor 6 meses antes, y se empieza a desarrollar un proceso de escritura que en términos de historiología es fascinante porque es prácticamente simultáneo. Todos los escritos se desarrollaron en un periodo de 70 años, con los actores principales, todos vivos durante el proceso de la escritura. Eso en historia es realmente un hecho único. Ustedes saben que los manuscritos, por ejemplo, más antiguos de las historias egipcias tienen por lo menos un desfase de 700 años con la muerte del personaje que se está hablando. Por ejemplo, la historia de Tutankamón, de Ahmosis, de Ramsés. Por lo menos hay 700 años entre la muerte de ese personaje y la aparición de los primeros manuscritos, ¿ya? Que hablan de la historia de... Entonces, en cambio, la Biblia se va prácticamente escribiendo de manera simultánea. Y nosotros podemos acá dividir este periodo en tres o dos, dentro de estos cuatro. Y tenemos aquí nosotros lo que llamamos en primer lugar la Iglesia Apostólica. Entre los años 30 y 50 se escribe el Evangelio de Mateo y de Marcos, siendo el de Marcos el primero. Ahora, el Evangelio de Marcos es escrito por Marcos, pero es dictado por Pedro. ¿Ya? Por Pedro. La inspiración, cuando veamos nosotros los requisitos para el canon bíblico, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta que tienen que ser personajes asociados con el Señor o con los discípulos del Señor. Con el Señor o los discípulos del Señor. ¿Por qué escrito por Marcos y no por Pedro? ¿No es cierto? Porque es muy probable que Pedro careciera de una formación y fuera analfabeto. ¿Ya? Entonces, a diferencia de Mateo, que Mateo sí sabía, tenía que saber escribir y leer porque él hacía cuentas y llevaba registro, ¿no es cierto? Y entonces, son posibilidades. El punto es que efectivamente el Evangelio de Marcos es el primero en escribirse, es inspirado, ¿no es cierto?, y pertenece al canon. Entre el año 50 y 70 se escriben principalmente todo lo que son las epístolas de Pablo y de los demás apóstoles, pero principalmente Pablo. Y tenemos que las epístolas, más que un carácter histórico, tienen un carácter doctrinal. ¿Ya? Ahí es donde se forja, por así decir, ¿no es cierto?, la doctrina cristiana, en las epístolas. Los evangelios, obviamente, tienen doctrina también, ¿no es cierto?, pero principalmente se enfocan en la historia de la vida de Jesús, ¿no es cierto?
y principalmente en los últimos años, y principalmente en los últimos meses, y principalmente en la última semana de esos últimos meses. Entonces es una sinopsis. Y entre los años 70 y 100, ¿no es cierto?, tenemos que se escriben las últimas cartas de Juan. Y el libro de las Revelaciones. Ahora, es re importante la permanencia de Juan como último apóstol, porque él certifica todo lo que se escribió antes. Y él mismo cierra el canon con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis termina diciendo que cualquiera que agrega o quita, ¿no es cierto?, cae bajo maldición. Por lo tanto, él mismo está cerrando el canon. Ahora, este es el periodo que llamamos nosotros, bueno, principalmente desde aquí para adelante, lo que es la Iglesia Apostólica. Ustedes, si estudian esto en otros textos, van a encontrar que a esto también se le puede llamar la Iglesia Primitiva, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la forma en cómo lo abordo yo, y para una mayor, mayor entendimiento, la Iglesia Primitiva la situamos, ¿no es cierto?, en el periodo del 100, cuando ya muere el último apóstol y comienza la primera iglesia con los discípulos de los apóstoles, que los vamos a ver también a los más relevantes. Y esto va del año 100 al año 312, cuando se da el edicto de tolerancia por parte de Constantino. Entonces tenemos nosotros este periodo de tiempo en que es la iglesia, o lo que llamamos la iglesia primitiva. Después viene la iglesia imperial, la iglesia medieval y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante esto? Hacer esta división. Porque nosotros entendemos que no solamente el canon, sino que también la revelación de Dios a la humanidad, a su pueblo, a los que serán salvos, se cierra con Juan. ¿Me entiende? No se agrega nada más de ahí en adelante. La iglesia primitiva son los discípulos. Muchos de ellos conocieron también a Jesús, ¿no es cierto? Pero ellos fueron los discípulos de los apóstoles. Y ellos validan con su continuidad de más de 200 años lo que se forjó en estos primeros 70 años. ¿Me explico? Entonces, de esa manera nosotros tenemos, porque de ahí para adelante ya no hay más revelación. Del año 100 en adelante, cuando Juan revela el futuro, futuro del cual a nosotros nos falta vivir una parte, estamos viviendo gran parte, pero nos falta vivir una parte. Imagínese 20 siglos atrás, ¿no es cierto? Lo estamos recién viviendo nosotros hoy, ¿ya? Entonces, no hay otra revelación desde el punto de vista doctrinal, ¿ya? Doctrinal. Yo respeto cada uno de ustedes si a lo mejor ha tenido alguna visión personal, ¿ya? Si te apareció algo, ¿no es cierto? O algo sentiste en tu corazón y tuviste, dijiste, tengo que ir para allá y fuiste ya, perfecto, ¿no es cierto? Si te resultó la cuestión y tú lo crees que eso es del Señor y el Señor te habló, es asunto tuyo. A lo mejor fue el picante de guatita que te comiste a las 2 de la mañana porque tenía insomnio. Pero pongámosle que sea una revelación, ya, está bien. Pero es de carácter personal. Pero tú no puedes aparecer hoy, ni nadie, diciendo hoy día, ¿no es cierto?, cualquier cosa que altere la doctrina bíblica. ¿Ya? Como por ejemplo alguien dice, la salvación se pierde. Otro dice, ¿no es cierto?, que Jesús no es el único camino. O cualquier otro tipo de cosa que atente contra la doctrina. O el infierno no existe, como este personaje, ¿no es cierto?, este jerarca de Roma, que ahora volvió a incluir el infierno, volvió a sacar el infierno, o sea, el infierno ha entrado y salido varias veces en la historia del romanismo, pero eso es justamente el hecho de que no se puede hacer otra revelación doctrinal, ¿se entiende? Y esa es la importancia de hacer esta separación entre iglesia apostólica y primitiva, porque la iglesia primitiva es la inmediatamente siguiente al último apóstol, ¿ya? Si acá hubiese, ya, se murió Juan, ahora sí hagamos lo que queramos. Borremos acá, metamos acá. No, lo que hicieron fue confirmar con su vida lo que se gestó en estos 70 años. Y lo tenemos
escrito también en el libro de los Efesios. Por eso la gente es muy dada, oye, yo tuve un sueño. Y claro, puede ser, de verdad, puede que sea. ¿No es cierto? Puede que sea, pero es una cosa de carácter personal, no es de carácter doctrinal, por lo tanto es intransferible y tienes que tratarla tú con Dios. ¿Ya? Hay algo a lo mejor que Dios quiere decirte a ti, de manera personal, ¿no es cierto? Pero siempre va a usar igual la Escritura. Nunca un sueño va a ser de Dios si viola la Escritura. ¿Ya? Por eso es que el filtro es la Escritura. ¿Ya? Efesios capítulo 2. Versículo 14, del 14 hasta el 22. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no es cierto? Y lo que une esto es la piedra angular, que es Jesús, ¿no es cierto? Entonces tenemos profetas, que diríamos, ¿no es cierto?, el antiguo pacto, y apóstoles, que es el nuevo pacto. Por eso cuando alguien se declara a sí mismo apóstol, ¿no es cierto?, está violando la doctrina bíblica, porque la doctrina bíblica dice que hay 12 apóstoles, ¿no es cierto?, y significaría que lo que ese hombre hablara caería dentro de la categoría del fundamento de la iglesia, y eso es absolutamente herético. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso que esto no es llegar y ponerse título. Esto es entender que el fundamento de los profetas y los apóstoles constituyen lo que nosotros llamamos la Biblia. Y bajo este paraguas, ¿no es cierto?, cuya piedra angular es Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? No importa si es judío, si es gentil, lo que sea. Todos somos pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo. Pero el fundamento ya está dado. Profetas, apóstoles. ¿Ya? Profetas, apóstoles. Entonces, cuando nosotros tenemos esta claridad, entonces podemos discernir claramente que ya no existen apóstoles desde el punto de vista. La palabra apóstol es uno enviado, ¿no es cierto? Todos de alguna manera tenemos una función enviado, no sé, por el lugar donde trabajas, cuando estudio, aquí, a llevar las buenas nuevas también. Pero el oficio de apóstol muere o termina, mejor dicho, con Juan. No hay más apóstoles, porque el apóstol como oficio, como llamado, significaba haber conocido, vivido y recibido de primera mano de Jesús la doctrina. Tal cual como los profetas en el Antiguo Testamento recibían de Dios, y el profeta decía, así dice Dios, mañana a las 10 de la mañana va a caer lluvia, 7,3 milímetros de agua, ¿no es cierto?, destruyéndose de tal manera. Porque no eran cuestiones voladeras al aire, y si no se cumplía tal cual decía, el pueblo lo tenía que matar. Pero si se cumplía tal cual como decía, entonces el pueblo tenía que obedecer a pie juntilla. Y al revés, el que no obedecía, el profeta lo degollaba. ¿Qué les parece? ¿Cómo estaríamos aquí? Por eso no existe el profeta. O sea, claro. Tendríamos un cementerio de profeta. Ya. Ahí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte?
A mí me quedó la duda con respecto al libro de Marcos. ¿Ya? Porque dijo de Pedro. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo? Que Pedro habría dictado... Ya. A ver, nosotros tenemos que trasladarnos a la realidad histórica. La realidad histórica era que normalmente, o sea, lo que ocurrió entre Marcos y Pedro no tiene nada de raro para la época. ¿En qué sentido? En que normalmente los personajes tenían, por así decir, un escribano. Nunca de puño y letra ellos en realidad escribieron Julio César. Nadie escribió realmente, o muy poco para ser justo, ¿no es cierto? Escribió de puño y letra suyo lo que iba, sino que iba alguien que le iba relatando, le iba dando los sucesos. Entonces, desde esa perspectiva, no es algo ajeno a la época en que estamos viendo esto, ¿no es cierto? No me produce duda que lo haya dictado. Pero, ¿cómo, de dónde se sacó esa información? Que yo ¿Pedro? Nunca la había escuchado. No. Son conclusiones finalmente que se llega a partir justamente del estudio de la escritura, de la forma de escribir, de los pasajes que toma, en fin, de todo ese tipo de cosas. Porque obviamente Marcos no tuvo la experiencia de Pedro, ¿no es cierto? Y el Evangelio relata una experiencia vívida de alguien que realmente vivió con él. O sea, yo estaba con Jesús en el barco cuando el barco casi se da vuelta. ¿Me entiende? Eso no lo vivió Marcos. Entonces, si no lo vivió Marcos, tiene que haber sido Pedro. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el hecho de que hay un... A esto se le llama hagiógrafo. Hagiógrafo, escritor. No el que vive las cosas, sino el que relata las cosas. Como Lucas. Pues Lucas también, ¿no es cierto?, recibe mucha información de los apóstoles en general, y principalmente después de Pablo. Él va siguiendo como la vida de Pablo, ¿ya? Entonces, pero obviamente era un asociado directo con un apóstol, ¿no es cierto? Y ese apóstol efectivamente era el que había vivido todas las experiencias que se relatan en el libro de los Hechos. Fue Pablo el que vivió el naufragio, fue Pablo el que apedrearon, ¿no es cierto? Pero el que escribió todo eso fue Lucas. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere. Exacto, hay algunas donde él especifica que de puño y letra lo escribe. Claro. Porque, por ejemplo, el libro de los Hechos, tú en el libro de los Hechos tienes los primeros 10 capítulos que se relatan las escenas principales, están Pedro como personaje principal. Pero de ahí hasta el final del libro es todo el proceso, sobre todo de carácter misionero, que Pablo tuvo, pero lo escribió Lucas. ¿Ya? Gran parte de los viajes misioneros Lucas estuvo con Pablo, y gran parte de la vida, digamos, ministerial de Pablo estuvo acompañado de Lucas. Recuerda que el mismo Pablo lo llama el médico amado. Él estuvo siempre al lado de él, lo cuidó, ¿no es cierto? Todo. Pero no fue Pablo el que escribió de puño y letra. ¿Ya? Lo que no quita la inspiración del libro. ¿Y Hebreo? Ya, ese también es una discusión que diría yo, claro, porque en el fondo, bueno, el libro de Hebreo, yo pienso que fue Pablo. En la pluma, cuando uno lee Pablo, o sea, Hebreo, leyendo alguna de las epístolas. Claro, incluso algunos hablan de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, después me voy a acordar. Ya, pero sí, se piensa por el conocimiento, porque yo pienso que es Pablo, o mejor dicho, no es que yo piense, no, sino que adscribo la corriente de que es Pablo principalmente por el conocimiento tan amplio que tiene del proceso del sacerdocio, de la religiosidad judaica. Pablo, no nos olvidemos que era un judío, ¿no es cierto?, avanzado en la religión. Por lo tanto, los detalles del conocimiento y el ensamble que hace con Jesús, digamos, de todo eso, es propio de un erudito. Y no hay otro erudito que haya resultado del proceso apostólico que no sea Pablo. Pedro no lo era, Juan no lo era y el resto tampoco. ¿Ya? La primera,
una salida a esa discusión, es una salida más, no es nada muy inteligente. Pero la primera palabra del primer capítulo, del primer versículo de Hebreo, define el autor del libro. Y ahí me quedo. Sí, Dios ha hablado de muchas formas y muchas maneras. Dios. Ya. Estamos. La próxima semana vamos a revisar el canon que está enmarcado también dentro del proceso de la escritura y vamos a entender bien lo que significa inspiración, revelación, el concepto de infalible e inerrante. ¿Ya? Todo eso compone ya el proceso propio de la escritura, obviamente inspirada. Pronunciar por alguien que no fuera hebreo, criado y nacido en eso, porque eran prácticamente sonidos guturales. Entonces, también tenemos el arameo, que es una derivación del hebreo, diríamos que es un dialecto semítico que proviene del hebreo, y principalmente algunos pasajes del Antiguo Testamento fueron escritos, especialmente en el tiempo del exilio babilonio, donde parte, no completo, parte de los libros de Esdras, Jeremías y Daniel están escritos en arameo, ¿ya? Y por supuesto el griego también ocupa todo lo que es en la escritura del Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que también en aquel entonces el griego era un griego, el koiné, que significa común, que tenía variedades. El que se ocupa principalmente en la escritura del Nuevo Testamento es el ático, que es el que se hablaba en Atenas. Ahora, vamos a encontrar nosotros diferencias entre, por ejemplo, el griego que utiliza Pablo y el griego que utiliza Juan. El griego de Juan es bastante más modesto en cuanto a las expresiones que el de Pablo, que es un griego más bien de carácter jónico, que se llama odórico, que son los griegos cultos o la forma culta de escribir. En fin, todo esto es importante porque nos habla de que hay un proceso larguísimo detrás de la escritura y todo esto está mediado, por supuesto, por el Espíritu Santo, que es quien permite que esto se vaya desarrollando en el tiempo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿no es cierto?, reconocemos que es el Espíritu Santo quien inspira, quien revela, ¿no es cierto?, quien compila y quien también permite la distribución a pesar de las circunstancias difíciles, sobre todo en la iglesia primitiva. Entonces, eso fue lo que vimos en la primera parte. También algunas curiosidades, si ustedes lo quieren, pero importante saber que... Estamos en la hora. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la bibliología. Este es nuestro tercer capítulo, nuestra quinta clase, pero el tercer capítulo. Y solamente vamos a recordar un par de minutitos lo que hemos visto hasta aquí para poder enchufarnos con lo que viene ahora. Les recuerdo que este estudio de la bibliología es un estudio que se relaciona no directamente con la doctrina bíblica, sino que básicamente con la Biblia como libro, como obra literaria. Lo importante también es que no tiene un sentido o un enfoque apologético. ¿Se recuerdan lo que era la palabra apologético o apología? Defensa de la fe. Defensa de la fe, correcto, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de apología no es lo que verdaderamente motiva este estudio, porque para poder hacerlo necesitaríamos mucho más tiempo y profundizar mucho más cada uno de los tópicos que estamos viendo. Sin embargo, obviamente, sino que también moralmente tener un grado de idoneidad, no necesariamente eran sacerdotes, pero sí eran personas que estaban aprobados por el consejo, en este caso, ¿no es cierto?, de los sacerdotes israelitas.
o judíos. Entonces, el hebreo, el arameo y el griego, entendiendo que estos tres idiomas hoy día se les llama lenguas muertas, aunque nosotros vemos que hoy día en Israel se habla el hebreo como una lengua, como la lengua oficial, pero obviamente el hebreo que se habla hoy es un hebreo moderno con una serie de expresiones que no corresponden o que no se pueden, comparar con lo que era el antiguo hebreo y principalmente con lo que se llama, recuerdan ustedes, el paleohebreo, que es el hebreo que se usa en los primeros cinco libros de la Biblia, que se llama la Torah, la ley, ¿no es cierto?, que sea, o los escritos de Moisés también se le puede denominar. Ellos fueron escritos en paleohebreo, vale decir que es vocales, solamente una sopa de letras que van de derecha a izquierda y que obviamente dificultaba mucho su expresión. Ya con la aparición, digamos, de la el tiempo de los profetas y cuando los hebreos son llevados en los distintos cautiverios, especialmente Babilonia, ¿no es cierto?, aprenden algunos aspectos de la puntuación que le hace que el hebreo se modifique. Entonces el hebreo que encontramos en la Torá es el más, diríamos nosotros, antiguo, el que se llama paleohebreo. Después ya aparecen algunas puntuaciones que no alcanzan a ser como el idioma español o los idiomas latinos, pero efectivamente, ¿no es cierto?, permiten una pronunciación un poco más universal, ¿no es cierto?, porque obviamente el paleohebreo era una cosa que era imposible, ¿no es cierto?, por partes, fragmentos de escritos bíblicos, ¿no es cierto?, se encontraron en piedra, arcilla, madera, pero ya encontramos la escritura propiamente ordenada a partir de los papiros con Moisés, ¿ya? Y por supuesto, tiempo después el pergamino, que era sobre pieles de animales, que era costoso, pero más duradero. La tinta, los procesos de escritura, los tipos de pergamino, ¿no es cierto? Recuerden que el modelo hebreo era más bien de carácter volumen, horizontal, no así los babilonios que eran vertical, los romanos también eran más vertical. Y lo importante, ¿no es cierto?, de algunos antecedentes de la escritura, principalmente el lapso de escritura, son 16 siglos. Esto es impresionante porque la unicidad de la Biblia en cuanto a la temática es algo milagroso. ¿No es cierto? Durante 16 siglos, 40 autores, todos varones, de diferentes profesiones, oficios, épocas, en fin. Entonces las posibilidades que hubiera una coincidencia temática entre un hombre que escribió en el 1500 a.C. y otro que escribió el 700 a.C. sin ningún tipo de comunicación como las tenemos hoy día, es prácticamente nula. Sin embargo, tú puedes encontrar el hilo conductor en cada uno de los 66 libros de la Biblia. Te conducen exactamente al mismo propósito. Entonces, eso es, y sobre todo para lo que hemos tenido el privilegio de estudiarla varias veces, nos damos cuenta que cada vez que lo hacemos, más conexiones encontramos. Entonces, yo me sorprendía de un programa que dieron hace un tiempo atrás que hablaba de los códigos de la Biblia, que se suponía que todos los escritos, hay escritos ocultos por una serie de cuadrículas que es un sistema, ¿no es cierto?, que tenía mensajes ocultos, históricos, y la verdad, transcurrir los estudios y la información que estamos entregando lo va a tocar. Por lo tanto, quiero que se queden con el hecho de que es un estudio principalmente informativo para poder generar un cierto equilibrio, digamos, en cuanto a la información que manejamos nosotros como miembros de la congregación en particular. Ahora, el ideal, si ustedes tienen el tiempo y el interés, es profundizar sobre la base de cada uno de estos tópicos, porque en verdad es un tema súper apasionante para el que le gusta la historia, porque además al conocer la historia, al conocer los procesos que se han vivido a partir de la escritura, nosotros podemos tener un mejor acercamiento también a la doctrina, ¿no es cierto?, de la misma Biblia. Entonces, eso en primer lugar. Lo primero que analizamos fueron los tres idiomas en los cuales está escrita la Biblia, en su versión original. Recuerden ustedes que nosotros estamos hablando de que durante prácticamente 25 siglos, 25 siglos desde que se comenzó a escribir la Biblia, nosotros contábamos solamente con manuscritos hechos, digamos, directamente por copistas. Cuando aparece la imprenta en el 1500 y algo, ¿no es cierto?, se provoca toda una revolución en cuanto a la distribución de la escritura. Pero
tenemos que consignar que el trabajo de la copia de los manuscritos era un trabajo que prácticamente llevaba toda la vida y generaciones de copistas. Papá copista, hijo copista, nieto copista y así sucesivamente, ¿no es cierto? O sea, dedicaban su vida a este oficio, ¿ya? Que no solamente significaba el hecho de que la persona tuviera un buen manejo de lo que era, por así decir, su educación, tenía que ser gente educada.